que luz. Altar de Luz es una obra electroacústica comisionada por el Centro de Cultura Digital. El origen de esta pieza surge a partir de una colaboración con la poeta mexicana María Baranda. Trabajé con cuatro cantantes, coordinados por Catalina Pereda, que es su soprano, y con los músicos Alejandro Escuera en la flauta, Natalia Pérez en el cello, y trabajé en la voz a Pilar Escumanta. ¿Por qué el poema lo mímica? Nuestra idea era tratar de hacer una especie de coral, que recuerda un poco la música polifónica del siglo XVI, de compositores como Tomás Tallo, de Marina Gabriel, aprovechando precisamente la posibilidad de espacializar en 8 bocinas directamente, porque son las posibilidades técnicas que cuenta este espacio memorial. Mi idea inicial era evocar un poco esta especie de magno coral, utilizando textos, fragmentos, obviamente, del poema de María Baranda. El poema es largo, entonces yo decidí, sobre todo, trabajar con pequeños fragmentos que me parecían que eran significativos y que funcionaban para esta pieza. Una especie de sueño imaginario, ¿no? Es muy única esta sección de esta pieza, pero sí quería que tuviéramos también ese testimonio acústico, que son las voces que se escuchan cerca de la estela de luz, en Reforma, en las calles de esta ciudad, que de alguna manera también nos están hablando de esta memoria sonora. Después la pieza, esta parte, digamos, de pasajes sonoros se va a entremezclar para terminar en un canto mucho más tranquilo, mucho más evocado, no sé, otra vez el comienzo de la pieza, un canto mucho más de esperanza, de pensar que podemos tener un México mejor. En donde el comienzo y el final se unen y poco a poco te va llevando por espacios distintos. Ese trabajo, por ejemplo, de poder trabajar con luces y que las luces nos ayuden, ¿no?, a crear una atmósfera determinada de acuerdo con la pieza y que nosotros estemos cambiando de estados de ánimo también a través de viajes.